las capacidades de formación, entrenamiento e instrucción en el ámbito de nuestra educación militar y policial gozan de un altísimo reconocimiento a nivel internacional. Son muchas las naciones que, en temas de cooperación con nosotros, solicitan intercambio de experiencias académicas lideradas por nuestra fuerza pública. Sin lugar a dudas, ese sentimiento de admiración para con nuestros servidores públicos, que con honor visten el uniforme, hace parte también de los corazones de muchos colombianos. En el proyecto político del Gobierno del Cambio, que por estos días cumplió un año de haber sido elegido en democracia por la mayoría de los colombianos, enfocamos todos nuestros esfuerzos por establecer una forma especial de relacionamiento entre las comunidades y la fuerza pública, en el que toda la población contribuya también al cuidado de cada uniformado y en el que los valores y principios constituyan el referente ético de cada actuación. Para cumplir con este propósito, tenemos dos grandes retos en materia de acción educativa en nuestras fuerzas militares y de policía. El primero tiene que ver con una formación con énfasis en el desarrollo humano integral, que refuerce los principios, valores y virtudes militares y policiales. La educación en la fuerza pública debe tener un enfoque humanista, con vocación por la verdad, la dignidad y el servicio, con un alto sentido de respeto y reconocimiento por la persona, con una indeclinable formación de referentes éticos, así como la constante búsqueda de estrategias e indicadores que generen mejores resultados en términos de garantía de derechos humanos. El segundo reto, con el que podremos contribuir a la reconciliación y reconstrucción de nuestra sociedad, tiene que ver con la generación de estrategias y el desarrollo de iniciativas en educación que permitan el acceso a la educación y el progreso académico para todo el personal de la fuerza pública, sin distingo alguno por el grado o rango del uniformado. En el cumplimiento de estos retos, el Servicio Nacional de Aprendizaje se convierte en un aliado estratégico para la promoción, el desarrollo y el fortalecimiento de las competencias del talento humano de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Ahora que transitamos y renovamos nuestro propósito, nuestro anhelo de vivir en paz, buscamos consolidar una oferta educativa diferencial y de calidad en la fuerza pública. Una oferta que sea pertinente, acertada y ajustada a las necesidades y a los cambios de nuestra realidad. Como resultado de este anhelo, generamos la política integral de bienestar para la fuerza pública y sus familias, a través de la cual también fortalecemos la educación militar y policial como una de las prioridades del Gobierno Nacional. Con la firma de este convenio interadministrativo, no solamente se pretende gestionar las condiciones necesarias para el reconocimiento de las competencias laborales de las personas vinculadas laboralmente al sector defensa, una gran actividad, un gran avance, como lo destacaba el señor director Londoño, sino que también buscamos aunar esfuerzos para disponer la transferencia de conocimientos hacia nuestros uniformados en las áreas de emprendimiento, investigación, intermediación laboral, proyección social, movilidad académica y educación virtual. Gracias a este convenio, es hoy una realidad, cerca de 400.000 hombres y mujeres que hacen parte de la fuerza pública podrán acceder a formación titulada y complementaria,
así como asesoría en emprendimiento durante los próximos 5 años de vigencia del convenio. Esta alianza nos permitirá brindar capacitación técnica profesional para los 3.500 soldados e infantes de Marina profesionales que anualmente culminan su vida militar, ayudándoles a crear su nuevo proyecto de vida por medio de herramientas en distintos saberes. Este trabajo conjunto con el SENA resulta importante porque el personal que se encuentra recluido en los centros de reclusión militar también podrá acceder a la oferta en procesos de formación, así como los veteranos de la fuerza pública y las familias del personal fallecido o desaparecido en actos del servicio podrán acceder a la oferta de herramientas de emprendimiento y desarrollo empresarial para el fortalecimiento de las ideas de negocio gracias a la unidad del Servicio Público de Empleo. Estamos comprometidos con generar acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de todos los uniformados de la Fuerza Pública y sus familias, y la firma de este convenio con el SENA es una muestra de ello. Que la equidad en el acceso a la educación sea una realidad y que la dignidad se haga costumbre también al interior de nuestras fuerzas. Concluyo saludando igualmente a la nueva viceministra de Veteranos y Grupo Social Empresarial de Defensa, la doctora Ana Catalina Cano Londoño. Con esto, lo que estamos dejando en evidencia es que en el gobierno del cambio las promesas se cumplen y que estamos más allá de las formulaciones, como lo hemos ya demostrado en temas de bienestar, por ejemplo. Avances que se van dando en los temas, los esfuerzos que se hacen por mejorar también bonificaciones y remuneraciones. Este ejemplo de hoy, en el que nuevamente reitero la gratitud al doctor Jorge Eduardo Londoño Ulloa, que también desde el principio, desde el primer día, con el primer comentario, con entusiasmo, se vinculó e impulsó toda la estructura del SENA para que este convenio fuera realidad. Y más que el convenio, para que la práctica que a partir de acá se va a desarrollar sea también realidad. A todos los que nos siguen virtualmente, la invitación también en las regiones, que va a estar en la misma aplicación, con la misma formulación, con igual intensidad este convenio, para que también se sumen a este propósito, formulado desde aún antes de su posesión, digamos más bien desde la campaña para la presidencia de la República por el doctor Gustavo Petro, el conocimiento al alcance de nuestra fuerza pública, la preparación, la capacitación para nuestra fuerza pública, no solo durante su actividad para el cumplimiento en mejores condiciones de sus funciones, sino también para que después, al término de sus responsabilidades dentro de las fuerzas militares o de la Policía Nacional, tengan actividades productivas, generadoras además de ingresos, pero sobre todo contribuyendo con lo que es un propósito del gobierno de fomentar el progreso en nuestro país, una de las vías por las que lograremos que Colombia sea no solo la potencia mundial de la vida que anhelamos, sino de una vida con dignidad. Muchas gracias.